Sin duda alguna, el sultán posee el poder delegado sobre la tierra. Fue nombrado por Alá. Cada palabra que sale de la boca del sultán es una orden para un príncipe. Un príncipe nunca puede desobedecer esa orden. Si el sultán le pide la vida a un príncipe, ¿aún así no puede contradecirlo? Sin importar cuál sea la orden del sultán, nadie tiene otra opción más que aceptarla. ¿Mi padre también? Nadie puede desobedecer las órdenes del sultán. Él decide entre la vida y la muerte. Taşramızdan sorma kime,
Su Majestad, probablemente usted no pueda leer esta carta que llevo sobre mi pecho. Pero la escribo en caso de que me otorgue un futuro favorable. Mi deseo es este. Si mi deseo no se vuelve realidad, y esta carta no llega a sus manos, eso significa que me ha matado. ¡Jihangir! ¡Selim! ¡Suéltame! No, Su Majestad. Oh, querido padre. Si está leyendo estas líneas, se ha arrancado su propio corazón y yo he abandonado este planeta de mentiras. Pero de hecho, nos habíamos hecho una promesa. Yo le prometí que jamás lo traicionaría. Usted me prometió que no me ejecutaría. Yo cumplí con mi promesa, padre. Y definitivamente, nunca me rebelé contra usted. Juro por la vida de mi hijo Mehmet. Y juro por la vida de mi hija Narges que no lo traicioné. Y nunca lo hubiese hecho. Pero usted en cambio, no cumplió con su palabra. Hizo lo que prometió que nunca haría. Abandono este cruel mundo en el cual un padre puede sacrificar a su propio hijo. En lugar de vivir como un opresor, quien por el bien de su buena fortuna y por el poder que el trono trae consigo, atenta contra la vida de su padre, prefiero morir como el oprimido y el traicionado. Quizás mi nombre no quede grabado en las páginas doradas de la historia y nadie hable de mis victorias. Ni tenga un trono donde sentarme. Además, el pueblo escribirá que fui un príncipe traidor. Que así sea. Que escriban eso. Que oculten la verdad que Alá bien conoce. Algún día se contarán las historias de los oprimidos. Quizás en algunos años, o quizás en cientos de años, alguien oiga hablar de mí y le digan la verdad. Y ese día, y quizás solo ese día, los derechos de los oprimidos se les reclamarán a los opresores. Su Alteza, no. ¡Su Alteza! ¡Su Alteza! ¡Su Alteza! ¡Su Alteza!
¡Hermano! ¡Hermano! Me prometiste que no lo matarías. ¡Hermano! 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 De pronto escuchamos un ruido. Entonces corrimos hacia allá y lo vimos. Pobrecito. Madre, ¿irá al paraíso? Ojalá todos podamos ir al paraíso. Parece que lloverá. Mejor entremos. Vamos, cariño. Entremos. ¡Padre! 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 ¡Su Alteza! ¡Padre! ¡Padre, lo prometiste! ¡Me lo prometiste! ¡Tomaste una vida inocente! ¡Padre, él te amaba muchísimo! ¡Te amaba más que nadie! ¡Tranquilo, Su Alteza! ¡Padre! ¿Por qué me mentiste, papá? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me mentiste? Adelante. ¿Madre? Está bien. ¿Piensas en el príncipe Mustafa? Claro que sí, madre. ¿En qué otra cosa podría estar pensando luego de lo que sucedió? ¿Piensas en Jehangir o en Selim tanto como piensas en el príncipe Mustafa? Si por casualidad sucediese algo malo en el campamento, serían los primeros en correr peligro.
Si los genízaros pueden, levantarán la bandera de la rebelión. ¿Recuerdas lo que le sucedió a Selim? Casi matan a tu hermano sin ninguna orden. ¿Y tu hermano Jihangir? Como bien sabes, es sensible y delicado. Sufrirá si lo molestan, mental o emocionalmente. ¿Acaso piensas en esto? Entonces la maternidad es algo que te hace pensar solo en tus hijos y te enceguece ante lo demás. ¿Sabes lo que significa la hermandad, madre? La hermandad es mirar a los ojos de tu hermano y ver el amor en la profundidad de sus ojos. Significa poder sentir el calor y oír el latido de su corazón. Y para eso no es necesario tener la misma madre. Tengo miedo, madre, que algo malo le suceda a Mustafa. Y no me enteraré cuando eso ocurra. Tengo miedo. Dan fe que fue un hombre recto. ¡Danos fe! ¡Dan fe que fue un hombre recto! ¡Danos fe! ¡Dan fe que fue un hombre recto! ¡Danos fe! ¿Cómo puede ser que se haga el funeral de un príncipe rebelde en el campamento, Mahmud Agh? ¿Cómo se los permitieron? El Sheikh Genízaro tomó el cuerpo por su cuenta, Pasha. Y nadie pudo detener al ejército. ¿El sultán sigue en su tienda? Sí, no desea ver a nadie, Pasha. Ni siquiera dejó que sus hijos ingresaran. Dile a Tazli Kali que venga a verme. Como ordene, Pasha, enseguida. Su Alteza, que Allah tenga piedad de su alma. No pudimos salvarlo. Lo siento mucho. Su Alteza. Debe ir a su tienda. ¿Dónde llevan a mi hermano? Llevarán el cadáver de Su Alteza a Bursa. Al complejo de tumbas donde su ancestro Murad está enterrado. Yahya Bey. Rustem Pasha lo espera en su tienda. Has hecho muy bien. Serás recompensado por tu acción. ¿Me protegerán como me lo prometieron? No quiero problemas con los genízaros, que están aquí reunidos para el funeral.
Tazlikali. Partirás ahora, Amasia, para informarles a la sultana Maidebran y a todo el harem de su alteza las tristes noticias. No. Escoltaré la procesión fúnebre de su alteza hasta Bursa. El sultán ha ordenado que la familia se mude de Amasia a Bursa. El cuerpo de Mustafa esperará allí hasta la llegada de su madre, para que ella esté presente en el entierro. No puede forzar a alguien a hacer lo que desee, Rustem Pasha. Ya envenenó a su majestad con mentiras y colocó esta plaga en su cabeza. Algún día responderás por esto. Y ese día está más cerca de lo que piensas. La voluntad de su majestad supera la de todos nosotros, Tazlikali. Como eras la persona más cercana a su alteza, Mustafa, esta tarea recae sobre ti. Mantén la paz. No permitas una rebelión. El miedo no lo salvará de la muerte. ¿Qué fue lo que te dijo? Iré a Amasia. Iré a dar la noticia. ¿Tienes noticias de Admaka? No, Pasha. Es obvio que lo han asesinado. Como también a Korkut y Beshir. Espero que Alá tenga piedad. Te lo he advertido, Tazlikali. ¿Por qué vinieron? Tú fuiste el de la flecha. Ojalá pudiese haber hecho más. Ahí está el traidor. Hikmetag. Él fue quien envió a Korkut y Beshir y Admaka a los lobos. Jihangar. Vete. Aléjate. ¿Qué hice yo? ¿Cuál fue mi crimen? Tú lo sabías. Y aún así me lo ocultaste. No permitiste que interviniese. Vete. Piérdete. Vete de aquí. Vete. Vete. Hikmetag. ¿Qué sucede? ¿Cómo entran aquí sin mi permiso? Traidor. Eso eres.
Su Alteza fue asesinado por tu traición. Debes pagar por esto. ¡Suéltenme! ¡No hice nada! ¡Por favor, no hice nada! ¡Escuchen todos! ¡Acérquense! Sepan que Su Alteza, el Príncipe Mustafá, fue asesinado por culpa de este traidor. Su Alteza murió por culpa de Rustem Pasha. Y junto a él causaron su muerte. Su Alteza, debe ir a su tienda. Esto podría ser peligroso. Tengan cuidado. Protejan al Pasha. ¡Vamos! ¿Qué sucede, Sal? Hidmet fue expuesto, Pasha. Sin duda. Lo van a matar. Oh, Alá. Debemos irnos de aquí. Quédese en la tienda, Pasha. Es más seguro aquí. ¡Alto! ¡Esperen! ¡Escúchenme! ¡Confesaré! ¡Mató a nuestro príncipe! ¡Traidor! ¡Vamos, mátenlo! ¡No! ¡Esperen! ¡Alto! ¡Por favor, no! ¡Deténganse! ¡No fue mi pecado! ¡Fue Rustem Pasha! ¡Fue Rustem Pasha! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ya confesó! ¡Ya lo dijo! ¡Rustem Pasha es el principal culpable! Habla, hombre. ¿Dónde está Korkut? ¿Dónde está Besirag? ¿Qué les hiciste? Rustem Pasha ordenó que los mataran. Los tiraron donde están los árboles. Confiesa, perro. ¿Quién más? ¿Quién más estuvo involucrado? ¡Muerte! ¡Muerte al bastardo! ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Alto! ¡Alto! ¡Deténganse! Debemos matar a Rustem Pasha por esto. ¡Vamos por el traidor! Majestad, ¿se puede saber qué sucede, Ahmed Pasha? ¡Habla! Los janízaros están enfadados. Tomaron la vida de Lag de la segunda división. Dicen que trabajó junto a Rustem y fue el mismo que emboscó a Su Alteza, Majestad. ¿De qué emboscada hablan? ¡No saben que yo di la orden! Hikmet mismo dijo que hizo asesinar a Korkut y a Beshirag por orden de Rustem Pasha. No sabemos qué sucedió en verdad. Pero los soldados están enfadados, al borde de la rebelión. Creen que nuestro príncipe era inocente, Majestad. ¿Inocente? ¿Eso creen? Todos dicen que Rustem y... Disculpe, Su Majestad, la Sultana Hurrem lo envenenaron con mentiras y es por eso que quieren la cabeza de Rustem Pasha. Su Majestad, si no intervenimos de inmediato, no podremos calmarlos. ¡Que salga! ¡Vamos! ¡Que salga! ¡Rustem Pasha! ¡Queremos ver a Rustem Pasha! ¡Queremos justicia! ¡Rustem Pasha! ¡Salga! ¡Ahora! Sí. ¡Vamos! ¡Que salga! ¡Alto! ¡Traidor y queremos ¡Ya verlo. Basta! ¡Deténganse! ¡Deténganse ahora! Hikmetag fue sabio y confesó todo, Pasha. No nos iremos hasta que no tengamos la cabeza de Rustem Pasha. Escúchenme primero. Le conté a Su Majestad lo sucedido. Y él ha mandado a llamar al Pasha. Lo interrogará y lo castigará si es culpable. ¿Qué piensan? ¿Debemos aceptar esto? ¡No queremos nada de eso! ¡Oigan! ¡Su cabeza!
¡Escúchenme! ¡Que salga! ¡Ya basta! ¡Escuchen! No me obligue a hacer algo difícil. No quiero que ningún genízaro se vea perjudicado por esto. En este momento, juro ante ustedes por mi honor que Rustem Pasha va a pagar por su traición. ¡Muévanse todos! ¡Si esto es un engaño! Haremos que paguen por todo. Usted, Pasha, vendrá conmigo. Cara, tú estás demente. En cuanto salga de la tienda, me cortarán la cabeza. ¿Acaso va a desobedecer la orden que dio su majestad? ¡Genízaros, muévanse! ¡Muévanse! Estoy enterado de lo que dijo Hikmet Hagg. Él dijo que tú mandaste matar a dos guardias genízaros. Lo hice, su majestad, pero me vi obligado a hacerlo, porque iban a rebelarse y pretendían destronarlo, su majestad. De modo que aceptas tu error. ¡Levanta la cabeza! ¿Qué esperas? Quería protegerlo, su majestad. Atrapé a Hikmet Hagg. Fue ejecutado a su momento. Hice que confesase todo. Planeaba una rebelión. Iban a sublevarse antes de que su alteza ingresase a su tienda. E iban a destronarlo. Suéltenlo. Todos aquí te aborrecen. Todos quieren tu cabeza. Dicen que por culpa tuya ha muerto un príncipe inocente. Su majestad, lo entiendo y entiendo su dolor. Pero usted es el gobernante. Usted dio la orden. La orden correcta. Nunca duele. El príncipe Mustafa no era inocente, pero usted se vio obligado a hacer esto. Usted es el sultán del mundo. Debe ser fuerte y poderoso frente a todos, porque si no, de otro modo, no podría mantener la paz. Y el futuro de la dinastía correría peligro. Rustem Pasha, quedas relevado de tus funciones. ¡Dame ahora mismo tu sello! Quiero que salgas de mi tienda. Ve a la capital y después de la campaña me encargaré de ti. ¡Ahora sal de mi vista!
Su majestad, el sultán Suleimán, exilió a Rustem Pasha al campamento y lo removió de su puesto. Tienen lo que querían. Ahora tienen que mantener la paz. Ahora que Rustem no es más el gran visir, no puede evitar que mis hombres, Pasha, dispongan de él. Disculpe, Pasha. Su majestad desea verlo. Su majestad. Ahmed Pasha. Sí, majestad. He despedido a Rustem Pasha. Te nombro a ti en su lugar, que sea para mejor a la mediante. Ahora eres gran visir. ¿Por qué sigues ahí parado, Pasha? ¿Qué estás esperando para reverenciarme y besar mi mano? Su majestad, me ha honrado profundamente. Alá sabe que quiero cumplir con mi trabajo con orgullo y respeto. Pero... ¡Nada de peros, Pasha! ¡No quiero condiciones! No lo haría, su majestad. Solo quiero... que mi vida quede bajo la plena protección de su majestad. Mientras yo sea su gran visir, no podrá ordenar mi ejecución. De otro modo, tendré que negarme. Agradezco que no me haya quitado la vida. Su majestad no está bien en este momento, Pasha. Solo desea destruir a cualquiera que se ponga en su camino. ¿Cómo saldremos del campamento? Ahora, en estas condiciones. Ya está todo preparado, Pasha. Partiremos al amanecer. Rustem Pasha, le traigo noticias importantes. Su majestad nombró como gran visir a Kara Ahmed Pasha. Para calmar las aguas, su majestad, primero tuvo que deshacerse de mí. Y luego nombró en mi puesto a Kara Ahmed Pasha. Yo corro el riesgo y otra persona se queda con la recompensa. Amasia. Príncipe Mehmet, ¿quiere jugar? ¡Mi padre volvió! ¿Qué pasa, Fidán? Sultana, mire esto. La caravana está llegando. Madre, Sultana, mi padre ha regresado. Gracias, Alá, por traer a mi hijo.
Quiero saber dónde está mi padre. Él se fue a Estambul, ¿verdad? ¿Dónde está Admaka? Por favor, dímelo. ¿Acaso no me has oído? Responde mi pregunta. ¿Tezlikali? ¿Dónde está Mustafa? ¿Dónde está mi hijo? Responde, Tezlikali. Por Alá, dinos dónde está. Sultana. Su Alteza Mustafa se ha encontrado con la verdad. Lo siento mucho. Padre. ¿Qué le hicieron a mi hijo? ¿Mustafa se encuentra bien? Sultana. Entró a la tienda de su majestad y... fue ejecutado. Sultana. ¿Admaka? Lo siento mucho, Yusuf. Hijo mío, cuídate. En este mundo eres lo más preciado para mí. Si algo te pasa, no podría vivir. Preocupaciones en vano, madre. Ya lo verás. Sultana.
¿Por qué mataron a mi padre? ¿Fue su culpa? ¿Él está en el paraíso? ¿Nos va a esperar allí? No. Él no hizo nada. Él tan solo tenía un defecto. Era víctima de su conciencia. Su Majestad me removió de mi puesto, hermano. Desde ahora, ya no soy más el Gran Visir. ¿Cómo sucedió? ¿Acaso se enteró de todo? No, pero una duda es suficiente. Pude salir con vida. Con mucha dificultad escapé del campamento por la noche. Aquellos que amaban al príncipe Mustafá no descansarán y vendrán a la capital. Debemos prepararnos. No te preocupes. Haré lo que pueda para proteger a mi hermano y a la sultana Hürrem. No les podrán tocar ni un cabello mientras yo esté. Debes tener mucho cuidado, Sinan. O te harán daño. Fakria, ¿por qué ha venido Rustem Pasha? No sé el motivo, sultana, pero quiere verla lo antes posible. Sultana. Bienvenido, Rustem, aunque parece que traes malas noticias. ¿Acaso me equivoco? ¿El príncipe Mustafa se ha rebelado? ¿Cómo está mi padre? ¿Y mis hermanos? No se preocupe, sultana. Lo que traigo son solo buenas noticias. ¿Rustem? El príncipe Mustafa fue ejecutado por orden de su majestad. Yo he luchado por esto durante años. Y esperaba este momento con ansias. No he tenido ni una noche de felicidad. Y ahora me dices que todo se terminó. ¿Entonces hemos ganado? Rustem. ¿Todo realmente terminó? Y ahora me dices que todo se terminó. ¿Entonces hemos ganado? Rustem. ¿Todo realmente terminó? No debería dudarlo, sultana. Ha logrado una gran victoria. Aún no terminó. Ha encendido grandes fuegos en todas partes. Y el sultán, sin piedad, me arrojó a los lobos.
No tengo escapatoria. Los genízaros quieren mi cabeza. Quieren matarnos. A los dos, sultana. Debemos cuidarnos. ¿Y qué esperabas? Mustafa era su única esperanza. Y se la quitamos. Es que nosotros nos convertimos en la razón de su muerte. Ellos llevan un fuego ciego en su corazón e intentarán atacarnos de cualquier modo. Querrán destruirme a mí, a ti y a mis príncipes. Pero este es el momento en que debemos ser fuertes. Debemos ser una montaña para ellos. No debemos ser débiles. No nos ahoguemos en estas aguas. Sultana, sultana, ¿qué sucede? ¿Mariam? ¿Qué sucede? ¿Por qué lloras? ¿Mariam? ¿Qué sucedió? Mustafa. Habla, Mariam. ¿Qué le sucedió a mi hermano, Mustafa? Fue ejecutado por orden de su majestad. Ya le has enviado el alma a mi príncipe. ¿Qué? No puede ser. Ha muerto el príncipe. ¿Dónde está mi hijo, Tazlikali? ¿A qué lugar se lo han llevado? La procesión fúnebre marchó hacia Bursa, sultana. Por orden del sultán, usted debe ir a Bursa junto a sus sirvientes y familia. Y a partir de ahora deberán permanecer ahí. ¿A quién le importa lo que él ordene? Deseo que Alá maldiga a su majestad por siempre. ¿Cómo fue que cayó el fuego a mi corazón? Y también sobre mi palacio. Que nuestro Dios los haga arder en fuego por una eternidad. Deseo que sientan dolor. Una y otra vez. Hasta que la muerte les llegue. ¡Malditos! Los sirvientes prepararán todo, sultana. Volveré a despedirla. No iré a ninguna parte, Tazlikali. Este es mi hogar. Amasia es mi hogar. No nos iremos de aquí. Iremos, Narges. Iremos. Solo porque Mustafa se encuentra ahí. Ese será nuestro hogar.
Rustem Pasha. Lo que oí es cierto. ¿Mi hermano Mustafa fue ejecutado? Es cierto, Su Alteza. Mis condolencias. ¡Eres un sinvergüenza! ¡Sin ninguna pena le das tus condolencias! ¿A quién pretendes engañar? ¡Ustedes mataron a mi Mustafa! ¡Él murió por la culpa de todos ustedes, crueles! Sultana, entiendo perfectamente su ira. Pero no hemos tenido nada que ver con esto. Su Majestad dio la orden. ¿Quién puede detenerlo a él? Usted fue la que lo hizo. Llegó a él con sus mentiras y sus acusaciones. ¡Qué pecado tenía Mustafa! ¡Usted logró que un padre matase a su propio hijo! ¿Qué es lo que oigo, madre? Váyase tú, hijo. No me toques. Tu mano lleva sangre de mi hermano. Su Alteza, ¿cómo puede acusar a su madre de esto? De hecho, te acuso a ti. Tú estabas allí. Tú cavaste su tumba en persona, ¿verdad? ¿Usted está feliz? ¿Eh? ¿Están felices? Ahora la victoria es suya, ¿no? Sean felices con su victoria. ¡Adelante! ¡Disfrútenlo! ¡Alá sabe que pagarán por eso! El príncipe Mustafa no era mi aliado, Gulfem. Pero no voy a celebrar su muerte. No soy feliz en este momento. A mí también me afecta este incidente. ¡Qué fácil que te resulta mentir! ¡Qué fácil que te resulta aceptar la muerte de mi Mustafa! ¡Y qué fácil que lo mataste! ¡Qué fácil que se convirtieron en asesinos! ¡Ustedes son asesinos! ¡Todos son asesinos! ¡Mataron a un hombre inocente! ¡Asesinos! ¡Cuánta crueldad! Es fácil culparnos a mí y a Rustem. Pero no lo olviden. Yo no ordené la muerte del príncipe Mustafa. Su Majestad tomó la decisión de matarlo. Ya que están enfadados, y ya que quieren culpar a alguien, cuando regrese Su Majestad, pueden desquitarse con él. Han asesinado al príncipe Mustafa. El futuro de la dinastía ha muerto con él, sí. Nadie vengará a nuestro príncipe. Los culpables deben pagar. ¿Se enteraron de lo que le sucedió al príncipe? Todos lo saben. Rustem Pasha tuvo la culpa. Claro que sí. Finalmente llegó. No doy abasto solo. Hay mucha gente. No puedo manejarlo yo solo. Debe ayudarme. No me quedaré, Yakub. Dime, ¿cómo está la gente? Vine a inspeccionar todo. Está como lo ves. Debo ir al palacio, porque si se enteran de que yo trabajaba para la sultana Hürrem, no creerán mis lágrimas y hasta podrían lastimarme. ¡Alá tenga piedad de mí! ¿Qué haré yo solo? ¿Cómo podría hacer todo este trabajo? Debería conseguirme un ayudante. Pero por Alá, no seas tan oportunista, ¿quieres? Debemos vengarnos, sangre por sangre. Deben darnos las cabezas de la bruja Hürrem y de Rustem Pasha. Así debe ser. Primero, le quitaremos las cabezas a los culpables. Luego, haremos que el hijo del príncipe Mustafa ascienda al trono. Estoy de acuerdo. Haremos que paguen. ¿Acaso su muerte quedará impune? No, pagarán por lo que hicieron. Rendirán cuenta de sus crímenes.
أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Regresé a este palacio después de tantos años con un solo propósito: para proteger a mi Mustafa, ayudarlo. Y no pude hacer nada de eso. No importó absolutamente nada de todo lo que hice. Cada paso que di, nada sirvió para protegerlo. Ninguno de nosotros tuvo opción, sultana. Hurrem hizo lo que hizo y finalmente tuvo éxito. Ella apagó el sol de nuestra felicidad. Las flores ya no crecerán aquí y las aves no cantarán. Ya no se oirán más las risas alegres de los niños jugando. Lo hemos perdido todo. Ahora este es un lugar oscuro. El espíritu de Su Alteza rondará este palacio por siempre y nunca se marchará. Su sufrimiento permanecerá aquí. Amasia. Él me prometió que regresaría al palacio y no nos abandonaría. Me lo prometió. Le pedí que no fuese allí. Se lo rogué. No escuchó. Toda la tierra le profesaba su amor. Las montañas, los árboles, las aves le decían: no te marches. Pero se fue. Me arrancó el corazón y partió. Mi alma me duele como nunca antes. ¿Cómo podré superar esto, madre? Por Alá, que duele, madre. Lo sé, Nisa. Lo sé. Sé que has dicho que no quieres irte de Amasia. No puedo irme de aquí, ¿no? Lo extrañé mucho. Estas reuniones que tenemos a escondidas no son suficientes para mí. Necesito estar con usted. Nuestro amor comenzó en Amasia.
Y allí es donde seremos felices, Nisa. Y así será por siempre, amor. No puedo. No puedo marcharme. Si lo hago, sería como que traicionara su amor. No puedo hacerlo, no puedo. Lo digo. Y la orden del sultán Suleimán no me interesa en lo absoluto. Bursa no será mi hogar porque alguien me lo ordene. Mustafa está ahí, por eso iré. Es mi última demostración de amor hacia mi hijo. Mi padre estaba allí cuando mataron a mi hermano. Él estaba allí. Él estaba en la tienda. Los verdugos habían viajado en secreto. Yo, al igual que todos, no sabía de esto. Es evidente que Su Majestad había pensado en todo, aún aquí en la capital. ¿Tienes miedo? No lo imaginaba. No lo creía posible. Porque conozco a mi padre. Él ni siquiera quería lastimar a una hormiga. Y me dije, ¿no lo hará? No podría hacerlo. Pero finalmente lo hizo. Esa fue la orden del rey del mundo. Y no la de un padre. Jehangir debe estar destruido. Él ya creció con un gran peso encima. Y ahora esto. Ahora estamos en problemas, Mariam. Todos quieren nuestras cabezas. Nos culpan por su muerte. Se quieren vengar de todos nosotros. ¿No es la verdad? Si no hubieses tomado ese sello, si no hubieses escrito esa carta, esto no habría ocurrido. María. Hay conmoción en las calles, mi sultana. Buscan venganza y buscan sangre. Eso ya lo sé. Estoy al tanto de todo. Lo importante es lograr controlar a todos. Y mantener la paz. Hablan de quitarle la vida a Rustem Pasha y a la sultana Hürrem. ¿Y qué quieren colocar al hijo del príncipe Mustafa en el trono, al príncipe Mehmed? Pero debe ignorar esos comentarios. Son tan solo habladurías. No les haga caso, mi sultana. Estoy de acuerdo. Debemos ser fuertes e ignorar esas palabras, para evitar que nos debilite y nos termine afectando. Fakria, tráeme papel, por favor. Como ordene, sultana. Debemos mantener informado a Su Majestad de estos incidentes y pedirle que mantenga la paz. ¿Quién sabe cuándo regresará de la campaña? Amasia. Sultana, que Alá los cuide en su viaje.
Cuide de Yusuf. No te preocupes. Él estará bajo mi cuidado. Perdona si alguna vez te ofendí. Eras el mejor amigo de mi hijo. Sultana. De hecho, usted debe perdonarme. Perdóneme. No pude protegerlo. No pude evitar cambiar el destino del príncipe. Nuestro destino estaba escrito. Ayuda. Ayuda. Una parte del mundo ha sido destruida. Los verdugos tomaron la vida de Mustafá. El dulce sabor del amor ha sido arruinado. Han causado un gran dolor en la grandeza de la familia otomana. Han eliminado del mundo a un gran hombre. El destino ha cambiado la vida de esta era. La falsa acusación del mentiroso y sus mensajes secretos causaron el derramamiento de lágrimas y encendieron el fuego de la separación. Nuestro hermano no mató a nadie, pero fue estrangulado. Y la verdad ahora se ha perdido. Desearía que mis ojos no hubiesen atestiguado nunca esta aventura. Desearía no haber visto nunca su vida irse de este mundo. ¿Sultana?
¿Cómo está mi hijo? Está muy enfadado. La pérdida del príncipe Mustafa causó una gran tristeza en su corazón. Está decidido a viajar a Bursa para el entierro, sultana. Por favor, no lo permita. Eso sería muy peligroso. Manisa. Lo que esperaba sucedió, Norvano. Su majestad dio la orden de ejecutar al príncipe Mustafa. Siento que estoy un paso más cerca del trono. Mi competidor más fuerte ya no existe. Me siento calmo, es cierto. Pero podría decir feliz, no lo sé. No puedo hallar esa respuesta. Porque la voz de mi conciencia suprime absolutamente todo lo demás. Y solo la oigo a ella. Entre. Le traje leche, sultana, para que beba y descanse. La ayudará con su insomnio. Nada puede ayudarme, Cánfeda. ¿Por qué está así, sultana? ¿No debería estar feliz por lo que sucedió? No está en mis manos. Pienso en la muerte del príncipe Mustafa. Pensé en el modo en el que murió. Que Alá nos proteja. Nadie merece una muerte así. ¿Qué es esto de viajar, Bayaceto? El pueblo está furioso. Una sola chispa podría causar un gran incendio. No lo permito. No saldrás de este palacio. No te pedí permiso, madre. Bayaceto. Vete. Al menos permíteme vivir mi dolor. Y prestarle mis últimos respetos a mi hermano, Mustafa. Solo hice lo que sabía que era correcto. Lo que sabía que debía hacer. Yo no maté al príncipe Mustafa. No busques al culpable de su muerte aquí. Lo que lo llevó a su tumba fue su propia ambición. Por favor, déjame solo. Su Majestad, una carta de la Sultana Hürrem. Puedes retirarte. El sol de mi felicidad, mi sultán. No tengo palabras para describir su dolor, pero sé que hizo lo correcto. Un príncipe que inicia una rebelión no debe recibir su perdón. Él era una semilla mala y la eliminó. Nadie puede culparlo. Su Majestad, vida de mi alma. Mientras escribo, no quiero molestarlo con estos asuntos, pero debe estar al tanto de algunos incidentes. Desafortunadamente, estamos en la cornisa en la capital. Los que desean incitar el caos están rodeando la ciudad. Temo que se convierta en una rebelión. Oí que incluso hay traidores que quieren colocar al hijo del príncipe Mustafa, Mehmet, en el trono.
Los malvados traidores pueden usar al príncipe para su propio beneficio. Si no toma precauciones rápidamente, las cosas pueden salirse de las manos. Solo hallaré la felicidad el día en que vuelva a verlo. Su servidora, su criada, Hurrem. ¡Atención! Mi amado, inocente hijo. No tuviste pecado alguno. ¿Cómo te han matado? Te quitaron la vida, hijo mío, de mi corazón. Despierta, ponte de pie. Tu lugar no está aquí. Este no es tu lugar. ¿Qué haré sin ti? No tengo a nadie más. No me queda nada en este mundo. ¿Cómo seguiré viviendo sin ti? ¡Abre los ojos, Mustafa! ¡Abre los ojos! Ibrahim Pasha. ¿Qué desea, Pasha? Su Majestad lo ha nombrado guardia de Estambul. Y le ha dado una tarea muy importante. Será mejor que se prepare. Debe ir a Bursa. También sufre, sultana. Perdí la vida de mi alma. De saberlo, no habría permitido que fuese allí. También es tu culpa. Él confiaba en ti para que guardase sus secretos. Ahora vienes y dices que no tienes pecado alguno. Por Alá no tuve culpa. Mi dolor es tan real como el suyo. Yo también lloro por mi hermano Mustafa. Eres el hijo de Hurrem. Cargarás con el peso de este pecado sobre tus hombros por toda tu vida. Venga.
Vengo a ver al príncipe Jehangir. Pasha, ahora el príncipe no desea recibir a nadie. Pasha, el estado del príncipe no es bueno. ¿Qué le ocurre? No come ni un bocado y tampoco duerme. Si esto continúa, él se enfermará. Alá no lo permita. Sumbulag, la situación no es muy buena. ¡Coyo, Yocup! ¡Coyo! ¿Sabes qué sucede?
Será difícil controlar al pueblo. La situación es muy mala. Quieren la cabeza de Rustem Pasha. Dicen que arrojarán a la sultana Hürrem al agua. Constantinopla arderá en llamas. Que Allah nos proteja a todos. Amén. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Debemos cerrar la tienda y mantenerla así, cerrada hasta que pase todo esto. Oh, sí, hagámoslo. Sí, sí, vamos. ¡Oigan! ¡Estamos cerrados! ¿Pero por qué? Aún no termino mi café. Eso a mí no me importa. ¡Largo! ¡Ya! ¡No vamos a aceptar su dinero! ¡El café es gratis! ¿Tú? ¿Acaso no eres un bulag? ¿El gran sirviente de la sultana Hürrem? No, Efendi. Se ha equivocado. ¡Mentiroso! ¡Te reconozco! La bruja rusa y Rustem Pasha están felices, ¿no? Esos asesinos van a pagar. Y con sus vidas. ¡Vengaremos la vida del príncipe Mustafa! ¡Su muerte sí. No será en vano! ¡Habla venganza! ¡Es él! ¡La sangre va a pagar! ¡Agarrémoslo! ¡Su sangre! Oiga, ¡su sangre! Él ¡es usted! ¡Debemos agarrarlo! ¡Es él! ¡Su muerte no será en vano! Bursa. No quiero regresar a la capital, Lala. Solo quiero quedarme aquí y rezar sobre la tumba de mi hermano durante días. Usted es el protector y su deber es muy importante. Ni siquiera debería haber venido aquí. Pensé mucho en por qué su majestad me nombró protector. Hallé la respuesta. Él no me quería en el campamento. Porque yo hubiese evitado que le quitase la vida a Mustafa. Él quería que me quedase en la capital. Por eso fue que me nombró protector. Para que no interfiriese con su plan. Usted debe olvidarse de eso. Por favor, Su Alteza. Ahora debe pensar en el futuro. Porque la guerra continúa. La guerra nunca termina. Solo cambiaron los príncipes. Ahora solo quedan usted y el príncipe Selim. Su guerra empieza ahora. No es el momento indicado. Permíteme llorar por mi hermano. Usted sabe bien que se llora durante 40 días. Ni uno más ni uno menos. Y luego, todo sigue adelante. La vida continúa. Adelante. Sultana. Sultana. ¿Qué sucede, Fidan? Tiene una visita. Hadim Ibrahim Pasha vino a verla. Dice que es importante. ¿De qué se trata? Eso no lo sé, sultana. ¡Vamos, tienes que dar la cara! ¡Alguien tiene que pagar! ¡Escuchen! ¡Va a ser usted! ¡Escuchen! ¡Comencemos con él! ¡Sí, a sí. él! ¡Él siempre fue el perro de Hürrem! ¡Es verdad! ¡Perro faldero! ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Escúchenme, deben pensarlo mejor! ¡Ni siquiera trabajo en el palacio ahora! ¡Mentira! ¡No tengo nada que ver con esto! ¡Ya cállate, traidor! ¡Venganza por el príncipe Mustafa! ¡Al príncipe! ¡No me golpees! ¡Oigan! ¡Dame eso! ¡Quiero que hagan justicia! ¡Destruyan todo! ¡Aquí! ¡Adelante! ¡Eso! ¡La
bolsa, la bolsa. ¡Eso! ¡Vamos, vamos! Sultana, la pérdida de Su Alteza nos entristeció a todos. Que Alá tenga piedad de su alma. Amén. Has venido hasta aquí para darme tus condolencias, Pasha. He venido por orden del sultán. Él les ha otorgado el palacio de Jemblik, sultana. Mi orden es acompañarla hasta allí. ¿De dónde salió esto? Jemblik es más seguro y también será más cómodo al estar más cerca de la capital. Su majestad, él solo piensa en su paz y en su comodidad. Ve y dile a tu rey que aunque nos llevase a su propio palacio, no tendremos felicidad nunca más. Y a él le pasará lo mismo. Debo seguir las órdenes, sultana. Debo ejecutar la orden lo más rápido posible. Preparen todo. Regresaré mañana por la mañana. Sultana. Esto no suena bien, sultana. Dígame, ¿qué significa todo esto? Quieren mantenernos vigilados hasta que las aguas se calmen. Como dijo anteriormente, Pasha, la gente ha decidido rebelarse. ¿Y los jenízaros? Sus números en la capital son bajos, ya que la mayoría está en la guerra. Pero están en las primeras filas, alentando a todos a rebelarse. Toma precauciones, Okulu. Haré lo que pueda. Pero sería mejor que no se muestre en público durante un tiempo. Hasta le recomendaría incluso que abandone la capital. Haz lo que digo, eso será suficiente. Sinan, no confío en Sokolu. Siento que está intentando deshacerse de mí. Quédate. Y no permitas que nadie se acerque a mi palacio. No te preocupes, hermano. ¿Hacia dónde están yendo? Iremos a ver a mi madre, ¿por qué? No irán a ninguna parte. Ha comenzado una rebelión. ¿Qué sucedió? Escúchame, Mariam. Vendrán a quitarme la cabeza. Sultana. Jadim Ibrahim Pasha regresará mañana. ¿Qué haremos? Todo lo que se me ocurre me asusta. ¿Qué tal si vienen por el príncipe Mehmet? Ya no tendría razón para vivir. Si buscasen eso, ya se lo habrían llevado.
o lo habrían matado aquí delante de nosotros. Ya no tengo confianza en nadie, sultana. Yo tampoco. No tenemos otra opción que ir al palacio de Gemlik, sultana. O nos llevarán a la fuerza. Su Alteza, Su Majestad lo espera. Pero tenga cuidado con sus palabras, por favor. Su Majestad está muy sensible. Su Majestad, no quiero molestarlo, pero se trata de algo grave. Jihangir no está bien. Intenté hablar con él, pero no me hace caso. ¿Qué es lo que le sucede? No come hace días. Tampoco bebe y está debilitado. No puede continuar así. Te dije que deberíamos haber huido. Ahora estamos atascados. ¿No es lo que desean los rebeldes? No debes preocuparte. Sinan está presente. Y hay más guardias imperiales. Ellos nos protegerán de los saqueadores. ¿Qué sucederá si logran entrar al palacio? No te preocupes, Mariam. Yo estoy aquí. No permitiré que nadie te lastime a ti ni a nuestra hija. Sultana, todos están a salvo, cada vez llegan más personas. Ya he llamado a más guardias imperiales, pero dudo que puedan ayudar. Esto me preocupa mucho, Sultana. Los vi. Me vi obligada a bordear el camino principal. Para poder llegar, los llevaré a mi palacio conmigo. Sultana, creo que sería mejor si usted les permitiese huir a otro destino. Los problemas podrían expandirse. Mariam, hermosa Aise. Dígame por qué ha salido del palacio en un momento así, sultana. ¿Qué tal si le sucede algo? No podía estar allí esperando en una situación así. ¿Ves, madre, lo que nos sucede? Van a matarnos a todos, han enloquecido. Cálmate, sin duda seremos salvados, Mariam. No te preocupes. ¿Qué tiene pensado, sultana? Sinan Pasha ha ordenado que preparasen el palacio de Uskudar y se ocultarán allí durante un tiempo. Nadie pensará que están allí, hermano. El verdadero problema es cómo saldremos del palacio. Estamos rodeados y vigilan la puerta. En la noche la multitud se dispersará. Y aunque no se vayan todos, serán menos y podremos salir por las puertas del jardín trasero en secreto. Un bote de la guardia los estará esperando. Abordarán para llegar a Uskudar. ¡Guardia! ¿Dónde está el príncipe? Estaba durmiendo, su majestad. ¡Quiero que encuentren a Jihangir! Bursa. Sultana. Sultana, el príncipe Mehmed debe ir en otro carruaje según la tradición. ¿Qué necesidad hay de eso? Como ya sabe, ese es el modo apropiado para el viaje.
¡Jihangir! ¡Hijo! ¡Jihangir! ¡Su Majestad! ¡El príncipe está aquí! Jihangir. ¿Hijo? Aléjese de mí. Jihangir. Aléjese de mí. Me mintió. Y me incluyó en su pecado. Ese día no solo murió mi hermano. Usted también murió para mí. Mi padre murió. Hace frío, Jihangir. Ven, te vas a enfermar. Hablaremos en el campamento. Eso es lo que dijo mi hermano Mustafa. Que iban a hablar. Lo llamó a su tienda. Para hablar y nunca salió. Dijo que lo escucharía. Pero era una mentira. Ya había dado su orden hace tiempo. Partió hacia la campaña con la intención de matarlo. Se lo rogué. Le pregunté si mataría a mi hermano. Y me dijo que no lo haría. Suficiente, arriba, ponte de pie. ¿Qué va a hacer, eh? ¿Me matará a mí también? Máteme. No le temo a la muerte. ¡Máteme! Porque ya no es mi padre. No lo es. Ordené que construyesen una tumba para mi príncipe Mustafa. Si es necesario, le daré todo mi dinero. Que todos los que lo amaron puedan venir y recen por su descanso. Las plegarias no son suficientes, sultana. Si realmente lo amaron, deberían vengarse. Porque es mi único deseo. ¿Qué sucede? ¿Nos detuvimos? Iré a preguntar. ¿Qué sucedió? Lamentablemente se rompió una rueda, señorita. ¿Qué sucede? Se rompió una rueda, sultana. ¡Detengan el otro carruaje! ¡He dicho que detengan el otro carruaje! ¡Mehmet! 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 ¿Dónde está el carruaje de mi madre? No lo veo.
No se preocupe, Su Alteza. Llegarán después. Se lo aseguro. Créame. Entonces debemos esperar. Por favor, siéntese, Su Alteza. Ibrahim Pasha, ordeno que detengas este carruaje de inmediato. Disculpe, Su Alteza, pero yo recibí mi orden de Su Majestad. Desde ahora, no verá nunca más a su madre. Es decir, todo lo que sucedió entre nosotros. Yo no quise nada de esto, Mustafa. Nunca tuve opción. Este es un juego del destino. Aunque lo quisiésemos, no podríamos unirnos. Usted está de un lado y yo del otro. Desafortunadamente, la seguridad de uno es la calamidad del otro. Qué triste, ¿cierto? Es que no podemos hallar ni una condición, Mustafa. Ojalá fueses mi hijo. No estaríamos enfrentados en esta guerra.